satisfacción tremenda por el logro que se consiguió con los chicos. Si bien el grupo al principio parecía grande, pero fueron quedando todos los que estaban más comprometidos. Y bueno, gracias a Dios, al finalizar el curso, digamos, de todo el grupo, creo que todos pudieron venir a lo hondo, si bien hubieron tres que lo hicieron en una condición un poco más difícil, pegado a la orilla, pero la mayoría ya logró nadar de crawl y también de espalda, obviamente no con una técnica pulida, pero sí se defienden en el agua, que es lo importante, que tengan la capacidad de en un entorno tan complicado, de repente como el agua, sepan flotar, mantenerse, no perder la calma, que son cosas importantes. Y bueno, yo me voy satisfecho. Tuvimos dos niñas que tienen síndrome de Down, las que también, ellas sí nadaron en lo hondo. También, como les decía, siempre uno buscando lo mejor, pero del plano personal. Cada uno dando lo mejor desde sus condiciones. Ya no exigiendo lo mismo para todos, porque todos son niños diferentes. Así que dentro de sus capacidades, ellas dieron lo mejor. Están muy felices y yo estoy muy feliz también por eso, por ellas, porque es complicado de repente enfrentarse a un grupo que es tan diverso y lograr tan buenas cosas con ellos. Así que nada, contento más que nada. Algo que nunca se había hecho, primera vez, me encuentro bueno, ojalá que sigan haciéndolo. ¿Ella no había participado en estos cursos ninguno? No, nunca. Ya. Allá en la pura casa, no más en la piscina de la casa, no, pero no es como estar con más niños acá. ¿Cómo la han visto a ella? Bien, está bien. Así que ojalá que los cursos sigan así, pues, todos los años. La Cristina, mi amiga. La madre, Cristina, mi amiga, ya con cuala. ¿Aprendiste a nadar? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Al agua, agüita. Nos enseñaron harto y dentro del tiempo que tuvimos encuentro que progresamos bastante. ¿Sí? ¿Cómo en qué? Yo, por ejemplo, sabía nadar más o menos, pero me daba como ansiedad a mantener la cabeza debajo del agua, pero todo eso ya lo superé y ya puedo nadar súper bien, igual que hartos de mis compañeros acá. Bueno, excelente. Mi nieta aprendió bastante, sabía un poquito, pero ahora es una sirena en el agua, así que no, muy, muy contenta. Me encantó esta idea, así que no, feliz, estoy muy feliz con ella. ¿Primera vez que viene ella? Sí, primera vez. El año pasado íbamos a venir, pero le faltaban unos meses para cumplir la edad, así que este año no, al tiro. Pero sí, me gustó. Muy rápido, pero lo hace mejor que al principio. Y la hago, había mucho miedo, ¿ya? Así que tiene que practicar, ¿vale? Solo la práctica, ahora aquí puede seguir practicando. Ayer estaba un poco más relajado y ya está más tensa, pero no pasa nada. Nadó, mire para allá, todo lo que está de vuelta. Nosotros estamos súper contentos como municipio, siempre con la colaboración del INB, que nos permite entregar estos cursos gratuitos para los niños en temporada de verano. Es la única actividad que tenemos deportiva que es gratuita para los niños, así que súper contentos de que lo hayan disfrutado. Olivia, nos pareció muy positivo. Hay dos niñas con síndrome de Down que se incorporaron muy bien a esto. Felicitaciones por esa gestión. Mira, nosotros, la idea siempre es incluir a todos los niños. Como oficina de deporte, nosotros estamos postulando un proyecto ahora de Fondeporte para hacer actividad física a los niños con capacidades diferentes. Ojalá que sea aprobado para que podamos entregar este taller a todos los niños. Conversamos con los apoderados de estos niños y la verdad es que están muy emocionados verlos compartir de igual a igual con estos niños. Sí, no, feliz, gracias a Dios el taller se realizó bien, tuvimos algunos inconvenientes al principio, pero ya se subsanaron. Yo y tú.
que los voy a recordar con harto cariño. Yo sé que ellos también, porque bueno, cuando uno les enseña algo, para ellos, cuando logra emocionarlo, siempre lo recuerdan también. Así que nada, que siempre tengan mucho respeto al agua. Que uno sepa nadar no significa que puede hacer lo que quiere en el agua, porque bueno, es peligrosa siempre. Así que la disfruten, porque eso es lo importante cuando uno nada, que puede disfrutar el agua. Así que eso, muchas gracias.